Hola, soy Stisen, tengo 32 años y tengo acidemia metilmalónica. Fui diagnosticada con 6 meses de manera casual. Gracias al trabajo médico y de los sanitarios y de mis padres, llevo una vida relativamente normal. Mi único hándicap es que te debo de llevar una dieta baja en proteínas. Actualmente trabajo de enfermera en el mismo hospital que me vio nacer, lo cual me era un objetivo personal muy importante y que gracias al apoyo de los profesionales y de mis padres de nuevo he logrado. Actualmente pertenezco a la asociación ACIMED, la cual se encarga de visibilizar y lograr cubrir ciertas necesidades de las personas que sufren esta patología. Es importante la implicación de los adultos en este tipo de asociaciones, ya que muchas veces las asociaciones tan solo se ve al niño pequeño y actualmente ya hay adultos que tienen enfermedades raras y hay que trabajarlo también. No solo destacar los proyectos como la asociación, sino quería en este pequeño vídeo quería destacar también la importancia de los objetivos personales. Yo actualmente he logrado uno que tenía desde muy pequeña, que es ser madre. Me gustaría visualizar que teniendo la enfermedad rara también es posible ser madre con un buen control médico.